sigan la página de CM Latam en Google Plus y después copien el link de su perfil en Google Plus y lo tuitean con el hashtag numeral marketing internet. Los dos primeros van a ser los que ganan las remeras. Y después acá, yo después voy a estar hablando sobre YouTube y voy a hacer una pregunta a los asistentes acá presenciales y va a haber dos remeras más, ¿verdad? Una para hombre y otra para mujer. Así que bueno, vamos a pasar a lo que sería YouTube. Bueno, estas son algunas estadísticas las que estamos compartiendo que están relacionadas con la cantidad de, digamos, el uso y el alcance que está teniendo YouTube. Sabemos que dentro de lo que serían las búsquedas online, después de Google, YouTube es donde concentra una gran cantidad o la mayor cantidad de búsquedas. Pero también en Latinoamérica, estos son datos de informes de Latinoamérica de uso, donde vemos que 4 de 5 usuarios miraron videos y en promedio pasaron entre 8 y 10 horas al mes en YouTube. Es decir, que acá estamos hablando del alcance, o sea, de las horas de uso de los usuarios. No solo es de cuánta gente o cuentas hay creadas en YouTube, sino el uso que se está dando. Desde el punto de vista del formato, obviamente que el video genera una instancia de comunicación más que interesante, y desde el punto de vista corporativo, el hecho de tener canales en YouTube nos permite gestionar, crear y subir contenidos para de luego compartirlo también en otras redes sociales y no solo dentro del contexto de YouTube, evidentemente. Como plataforma nos permite generar un canal y después ese video, esos distintos videos que podemos tener, compartirlos en nuestros perfiles corporativos en otras redes sociales y embeberlos. Vamos a ver algunas de las funcionalidades que se puede hacer para lograr mayor interacción o mayor visibilidad de nuestros videos. Entonces, sabemos que hoy el volumen de búsquedas es importante y la visibilidad, estamos hablando de este término de visibilidad, ¿no? Cómo hoy es fundamental en online lograr la atención del usuario y la visibilidad. ¿Cómo logramos visibilidad? Habíamos hablado de motores de búsqueda, habíamos hablado de redes sociales, generando perfiles corporativos, generando contenido, generando interacciones, y mismo dentro de lo que es el contexto de YouTube podemos lograr visibilidad corporativa. Bueno, en particular, primero tenemos que crear una cuenta, ¿no? ¿Cómo usamos un nombre de usuario adecuado? Esto es clave siempre para las redes sociales y va a también estar condicionando en parte el éxito que tengamos, no solo por la URL que generemos, sino por la visibilidad que va a tener cuando un usuario haga una búsqueda vinculada al nombre de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestro producto. Hay algo importante que tiene que ver con la visibilidad a título de cada componente, o sea, cada video que nosotros subimos a un canal. No basta con que el video sea bueno, que la calidad pueda ser buena o no, después vamos a hablar un poco sobre eso y cómo YouTube ha cambiado y alterado un poco la cuestión del video corporativo, que no necesariamente tiene que ser una superproducción tipo cinematográfica para que sea valiosa o para que genere viralidad o visualizaciones. Pero muchas veces el posicionamiento y la visibilidad va a estar dado por un buen título, o sea, titular de manera adecuada, con palabras claves, una buena descripción, etiquetado. Es decir, que hay distintos componentes que no necesariamente están vinculados con el formato del video, pero que sí enriquecen la posibilidad de generarle visibilidad ante una búsqueda que haga un usuario. Caso concreto, si un usuario está buscando, ayer hablábamos de hotel en Bogotá, si alguien busca hotel en Bogotá, y yo logro posicionar videos donde estoy mostrando las instalaciones del hotel o donde muestro testimoniales de clientes que estuvieron alojados en el hotel, evidentemente le estoy dando visibilidad a mi empresa, vinculado a, evidentemente, a mi compañía. Puedo usar términos genéricos, puedo usar palabras claves buscadas y vinculadas a mi sector y mi negocio. Y esto tiene que haber una consistencia y coherencia, no solo con el contenido del video, que directamente yo lo titule y que haya un anclaje entre lo que el título y el contenido de ese video, sino que también en la descripción tiene que haber una correspondencia y ser lo suficientemente aclaratorio del contenido de ese video. Y asimismo esto que decíamos de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas tienen que ver también con estas palabras claves que podemos definir, que puede ser hotel, hotel Bogotá, el nombre del hotel, en este caso sería que estamos en Dancarton, Bogotá, o sea, variaciones del nombre del hotel, de la cadena, de la cantidad de estrellas que puede tener el hotel, de la ubicación del hotel, si es céntrico, si en qué zona está, etcétera, etcétera. Esas podrían ser etiquetas. Si es un testimonial, poner testimonial. A lo que me refiero es que la etiqueta permite describir, categorizar ese video y hacer ese video que sea encontrable por el usuario que esté interesado en contenidos afines a lo que yo estoy ofreciendo.
Por otro lado, sabemos que nosotros podemos estar, debemos crear un canal, es decir, independientemente del video individual y la optimización del video individual, un canal corporativo también tiene que ser, estar optimizado, con un buen logo, con un look and feel que represente a la empresa. Nosotros podemos generar dentro de lo que es el canal, ver si el último video va a ser el que va a estar destacado, si va a haber un video que vamos a destacar independientemente si es el último que cargamos o no. O sea que hay cuestiones que nosotros vamos a definir en lo que sería la customización del canal. El canal es el que vamos a enlazar en nuestro, idealmente en nuestro sitio corporativo. Es decir, vamos a poner, de la misma manera que tenemos un link a seguirnos en Facebook o seguirnos en Twitter, podemos tener un icono para seguirnos en YouTube, donde el usuario va a poder acceder al canal. Entonces, la configuración es importante. También el canal, similar a lo que había explicado antes en el video, es factible de utilizar estas etiquetas que decíamos para clasificar la información que va a encontrar, una descripción que esté alineada con la descripción de nuestro negocio, a qué nos dedicamos, qué hacemos. Bueno, después por otro lado también podemos crear comunidad de YouTube, ¿no? O sea, hay gente que se puede suscribir a nuestro canal. Entonces, cada vez que nosotros actualizamos, o sea, se carga un video, nuestros suscriptores reciben un aviso de actualización, o sea, que se cargó un nuevo video. Obviamente, para lograr esto, debemos idealmente ser, para que alguien se suscriba, tenemos que de nuevo estar generando valor, que estamos subiendo determinada información con determinada frecuencia. Al respecto, quiero señalar que no siempre todas las empresas tienen la posibilidad de crear videos con una frecuencia determinada. O sea, depende de la industria en que estemos, de los recursos también que dispongamos, podemos tener una frecuencia para generación de videos. Igual, hay algunas alternativas que a veces pueden ser crear tutoriales, por ejemplo. O sea, no tiene que ser algún video, como decía, cinematográfico, pero, por ejemplo, si yo soy una empresa, imaginemos que ofrezco un software en la nube, puedo estar mostrando tutoriales de cómo hacer cosas y puede ser como una especie de screencast o similar, donde puedo estar creando un video que desde el punto de vista de la calidad cinematográfica no va a tener, pero sí desde el valor y de la utilidad que da el usuario. Vamos a pasar ahí una pregunta. Un momento. Bueno, realmente no es una pregunta, sino como un comentario de lo bueno que es tener un canal en YouTube. En la empresa en la que yo manejo la parte de mercado, es una empresa, como ya he dicho varias veces, del sector metal mecánico e industrial. Entonces nos pasó una cosa muy chévere, fue que nosotros tenemos en el canal de videos, hemos hecho tutoriales, los hacen los mismos ingenieros, contando cómo funciona la máquina, y ya hemos vendido varias máquinas, y la máquina, el cliente no la ha visto físicamente, pero se le manda el video y explican cómo se usa la máquina, y ha sido muy bueno. Antes hacíamos showroom físicos, invitábamos a los clientes, les dábamos unos pasabocas para que vieran funcionando la máquina, la herramienta, y iban 20, 30 personas, pero ya uno simplemente sube el video en YouTube, se lo comunica a los clientes y pues son muchas más visitas que 20 o 30 personas, entonces uno ve como todas las ventajas que tiene un canal de esos. Bárbaro, muy bien. Y de hecho, por ejemplo, si tuvieran un blog corporativo, que no sé si es el caso, de repente una entrada que explique, no sé, una nueva funcionalidad, una nueva máquina, etcétera, etcétera, siempre va a ser más rica con la ilustración con un video, digamos. Es decir, la entrada es de esta nueva máquina con esta nueva funcionalidad y el link o el video embebido, ¿no? Esa es la posibilidad también que te da. De la misma manera que ese mismo video que lo embebes en el blog, en la entrada del blog, lo publicás en tu cuenta de Twitter, lo publicás en Facebook, es decir, que le das una visibilidad más allá del contexto en el que se creó, o que se subió y se cargó esa información. Y después la posibilidad de que cualquiera pueda tomar ese video, que uno la puede habilitar o no, de embeber y que ese video lo tome, y que fluya en la red y que ese video pueda ser referenciado. Imaginemos un portal de tu sector, de tu industria, que diga, uy, lo tome, o que un periodista... vos le des información, además de la gacetilla, un link hacia el video, entonces el periodista, si para la versión online, puede estar mostrando el video que ustedes generaron. Es decir, hay un montón de posibilidades y realmente el lenguaje del video, y donde decíamos como el tiempo del usuario, donde se puede transmitir de forma mucho más rápida algo complejo como puede ser, no sé, la utilización de una máquina industrial, y donde puede tener la riqueza que suplanta, como en el caso que vos comentabas, de lo presencial, y además salvando esta distancia de que no siempre la gente tiene la disponibilidad para en ese momento tener la disponibilidad para trasladarse físicamente y ver esa presentación.